tratándose de quiebras indirectas, básicamente debe actualizar los créditos verificados en el concurso preventivo frustrado y finalmente también tendrá intervención en los incidentes de verificación tardía y recursos de revisión. También tiene deberes de información y básicamente lo que debe informar es la composición del pasivo. Esto lo hace al presentar los informes individuales previstos en el artículo 35. Debe asimismo informar respecto de la composición del activo, los actos susceptibles de ser revocados, las causas que llevaron al concursado fallido a caer en estado de cesación de pagos y la fecha de inicio del mismo, si lleva o no contabilidad. Todo esto lo hace en el marco del informe general previsto en el artículo 39. Y finalmente debe informar cómo ha sido liquidado el activo falencial, y esto lo hace al presentar el informe final y proyecto de distribución previsto en el artículo 218. También tiene funciones de conservación e integración del activo, y aquí vamos a dividir entre concurso preventivo, donde básicamente lo que hace es controlar la indemnidad e integridad del patrimonio concursal o del activo concursal. Lo hace a través de la vigilancia de los actos de administración llevado por el concursado, y en la quiebra deberá materializar el desapoderamiento a través de la incautación de los activos y papeles del fallido, asegurando una debida custodia de los mismos, la obtención de frutos para el caso de que fuere posible, y la venta de aquellos bienes perecederos que pudieran existir entre los activos incautados. Además, deberá realizar o deberá ejercitar las acciones tendientes a reintegrar al patrimonio falencial aquellos activos que hayan salido de manera indebida, y ello deberá hacerlo a través de las acciones de recomposición patrimonial de pleno derecho, artículo 118, o por conocimiento del estado de cesación de pagos, artículo 119, o en su caso a través de la acción revocatoria ordinaria prevista en el Código Civil y Comercial. Finalmente, la sindicatura tiene por función informar cómo ha sido liquidado, de qué manera ha sido liquidado el activo, a través de alguno de los procedimientos previstos en la ley, esto es la subasta, la venta directa o la licitación. Recordemos que la sindicatura tiene un plazo de 4 meses, prorrogable por 90 días desde dictada la sentencia de quiebras, para liquidar el activo, y posteriormente debe distribuir el activo liquidado, esto es el producido, entre los acreedores conforme al rango de privilegios previsto en la ley concursal. Y aquí básicamente lo que vamos a destacar es que se cumple la finalidad de la ley de quiebras en la medida en que se está liquidando el activo del fallido y distribuyendo su producido entre los acreedores. Que tengan buenos días.